Bien, señores, arreglarse la Peña Aero. Saludamos a los capataces de las Yereyeguas. Don Iván Guerra, presidente de la Asociación Cúrico. Don Norberto Castagnoli de la Asociación Mayeco. Y don Humberto Vidal de la Asociación Aysén. Brindemos un aplauso a los capataces de las Yereyeguas. Y cuando usted lo ordene, capataz. Bien, señores, en nombre de Dios y la Virgen, vamos corriendo. Corre la collera 1 de la Asociación Colchagua. Criadero Taitao, segundo con los jinetes Diego Pacheco y Ricardo Álvarez. En Zafira y Estelita. A la puerta, Oliva y Díaz. Se prepara Criadero Loma Suave. Salame y Huerta La Guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera número 2 de la Asociación Quillota. Jorge Oliva y Alfredo Díaz en Fiestoca y Hostigosa. A la puerta, Criadero Loma Suave. Se preparan Salame y Huerta. Ugalde y Fernández a la vuelta. Punto bueno. El corazón me has robado y no lo puedes negar. Si tú no me das el tuyo, cero punto. Llegó a derecha en la tajada, cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera número 3 de la Asociación Talca Oriente Criadero en Loma Suave. Matías y Nicolás Sepúlveda, muy esperada y quenita. A la puerta, Salame y Huerta. Se prepara Nogal de Fernández.
Jan Koki Carrapalaguay. Punto bueno. Tres puntos buenos. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos por hora. Corre la gallera número 4 de la Asociación Río Cautín. Carlos Alameida y Luis Huerta en presencia y callejera. A la puerta, Ogalde y Fernando. Se preparan Yankoski y Carrasco, Troncoso y López a la vuelta. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Novillo suelto en la tajada a dos puntos malos.
¿de qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, las cadenas de oro y perla, si la libertad le falta? Las cadenas de oro y perla, si la libertad le llego falta. A derecha en la zona de postura, 0 puntos. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera 5 de la Asociación Santiago Oriente. Carlos Ugalde y José Tomás Fernández en tardanza y aburrida. A la puerta, Jan Koski Carrasco. Se prepara Troncoso y López. Bustamante y Quesada la vuelta. Un punto bueno. Fuera de zona. De nada le sirve el riego a un árbol que se cuesta. 0 punto. ¿De qué le sirve el consuelo a un corazón sin sosiego? A un corazón sin sosiego que apenas palpita. Llego a derecha, 0 punto. Tres puntos buenos. Si él quiere otra, yo bien lo sé. Si no me quiere, ¿qué hacerle pues? Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera número 6 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Maxi Ancoqui, Jorge Carrasco en consentida y convenida. A la puerta, Troncoso y López. Se preparan Bustamante y Quesada. Juan y Juan Tono Lagaite. Un punto bueno. Con el sol se descolora y los ojos de mi negro lloran por el bien que adora. 2 puntos malos. Y los ojos. Ayúdame. ¿Cómo se encuentra el jinete, caballos?
Cero montó. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 7 de la Asociación Ñuble Cordillera. Jenny Troncoso y Eduardo López en el Cachay Estrellita. A la puerta, Bustamante y Quesada. Se preparan Juan y Guantún. Criadero Rama, Güey, con la Guaite. Punto bueno. Tijera en la cancha, un punto malo. Donde cantan los orzales, relincha la caballada, que se le pornos por fuera de zona. Hermosa es la cara. Cero punto. Donde cantan los orzales, relincha la caballada. Están en la cancha. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera número 8 de la Asociación Santiago Oriente. Con los jinetes Fernando Tamante y José Fernando Quesada en regalona y mañanera. A la puerta, Wong y Wantun. Sin punto malo. Se preparan criadero Ramahueco. Gáldame y Moreno la Guaita. El rancho se quedó triste, huraño y desconocido. El día que tú te fuiste, dejándome el pecho herido. El rancho se quedó triste, huraño y desconocido. El día que tú te fuiste, dejándome el pecho herido. Dos puntos buenos. A devolver al rancho que abandonaste en busca de otro querer. Pero el dolor, con la huida del ingrato, ha roto mi corazón. Cero punto. Cero punto.
Carrera corrida, un punto bueno. Corren la cochera 9 de la Asociación Arica y Tarapacá, con los jinetes Karim Wong y Andrés Bobantún en Relinda y Vieja Loca. A la puerta, Creyavero Rama Hueco. Se preparan Galdames y Moreno. Silva y Silva la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Fuera de zona. Dos puntos malos. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 10 de la Asociación Ñuble Criadero Ramagüeyco. César Ramírez y Juan Alberto Delgado en Costurera y Guaraca. A la puerta, Galdames y Moreno. Se preparan Silva y Silva. Rodríguez y Abarca la Guaita. Un punto bueno. Dos puntos malos. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida. Dos puntos buenos. Corre la collera número 11 de la Asociación Los Andes, con los jinetes Juan Alberto Galdame y Pablo Moreno. En Doña Clara y Funda. A la puerta, Silva y Silva. Se preparan Rodríguez y Abarca.
cría, pero las toscas a la vuelta. Un punto bueno. Dos puntos malos. Estando en amores nuevos, ya para mí se acabó. Estando en amores nuevos, ya para mí se acabó. Dios quiera que otra te estime como te estimaba yo. Dios quiera que otra te estime como te estimaba yo. Como te estimaba yo. Tres puntos buenos. Como te estimaba yo, siento un árbol tan coposo. Mi corazón. Tres puntos buenos. Y el tuyo es el deleitoso. Mi corazón es el fino y el tuyo es el deleitoso. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera número 12 de la Asociación Cordillera. Con los jinetes Franco Silva y Juan Francisco Silva, en Pulpería y Mireya. A la puerta, Rodríguez y Abarca. Se preparan Criadero Las Toscas, Criadero Palmas de Peña Flor a la Guaita. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. La banderilla, por favor. Novillo cayó y no fue enquinchado, cero puntos. Carrera corrida, cuatro puntos. Bueno, un momentito. Instalar la banderilla, por favor.
Vamos corriendo. Corre la collera número 13 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Fernando Rodríguez y Simón Abarca en Morena Mía y Nunca Más. A la puerta, Criadero Las Toscas. Se preparan Criadero Palmas de Bella Flor. Almendras y Almendras a la vuelta. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la collera 14 de la Asociación Río Cautín. Criadero Las Toscas. Por los jinetes Roberto Jotti y Felipe Valdés en Impróstica y Prometida. A la puerta, Criadero Palmas de Peñaflor. Se preparan Almendras y Almendras. Pozo y Barra la Baite. Un punto bueno. Para bailar en la cueca, señores, se necesita primero nacer en Chile, tener gracia y ser bonita. Primero nacer raspada, en Chile, cero punto. Tener gracia y ser bonita. Suena el arpa y la guitarra, con mi cuasto mi paseo. Cuando arrancan los cantores, saco chispa y pe- Atacada no definida, cero punto. Atacada no definida, cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 15 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peñaflor. Alfredo Moreno y Eduardo Cortés en Bien Pagada y Lunática. A la puerta, Almendras y Almendras. Se preparan Pozo Ibarra.
Correa y López a la guaita. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera número 16 de la Asociación Bio Bio, con los jinetes José Miguel Almendra y Matías Almendra, en India Blanca y Tonada, a la puerta Pozo y Barra. Se preparan Correa y López, Figueroa y Figueroa a la baita. Un punto bueno. Cero punto. Atajaba no definida, cero punto. Raspada, cero punto. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 17 de la Asociación Talca Oriente, con los jinetes Juan Esteban Pozo y Pablo Barra, en tartamuda y rematada. A la puerta Correa y López. Se preparan Figueroa y Figueroa. Criadero Pele con la vuelta. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto.
4 puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 18 de la Asociación Litoral Central. Con los jinetes Juan Pablo Correa y Omar López en Pitufa y Marconera. A la puerta Figueroa y Figueroa. Se preparan Criadero Peleco, Ortega y Ortega la Guaita. Un punto bueno. Dos puntos malos. Yeguas abrió la atacada a 0 puntos. Carrera corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera número 19 de la Asociación Maipú. Con los jinetes Sergio Figueroa y Carlos Figueroa en pioneta y chuflera. A la puerta, Criadero Peleco. Se preparan Ortega y Ortega. Arredondo y Ojeda la Guaite. Se le informa a los señores corredores participantes de la serie de yegua que no pueden hacer abandono de la pista de la media luna, ya que finalizado el primer animal, se realizará la ceremonia inaugural de este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. De igual forma, se les pide su colaboración en retirarse unos minutos finalizado el primer animal, ya que se realizará un rastreo de la media luna, para luego hacer retorno y continuar con la ceremonia inaugural. Muchas gracias. Un punto bueno. Dos puntos malos. Thank you.
La banderilla, por favor. Portero, la banderilla. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la gallera 20 de la Asociación Mayeco Criadero Peleco. Con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en pirca y trepadura. A la puerta, Ortega y Ortega. Se preparan a Redondo y Ojeda. Creía ver el pego al nuevo a la baita. Un punto bueno. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Dos puntos malos. Atacada no definida, cero punto. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera número 21 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Jorge Ortega y Rodrigo Ortega en Pituca y Loca. A la puerta, a Redondo y Ojeda. Se prepara el criadero el Pehual nuevo. Baeza y Mesa la Guaita. Y saludamos en el marco musical de esta serie a Fernanda Martínez y el arpa de Álvaro Mora. Fuerte y cariñoso el aplauso para ellos. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Colores, hacia dónde va, hacia dónde.
Carrera corrida, 12 puntos buenos. Corre la collera 22 de la Asociación Bio Bio. Con los jinetes Juan Fernando Arredondo y Gonzalo Ojeda en Consentida y Chapeca. A la puerta, criadero El Pego al 9. Se preparan Baeza y Mesa. Criadero Doña Dominga la Guaita. Un punto bueno. La banderilla, por favor. Portero, colero. Tres puntos buenos. Cero puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Un momentito, por favor. Vamos corriendo. Aló, Pancho, ahí te estoy hablando por otra línea que debía ser el 12 de la remota. Corre. Aló, sí. La collera 23, sí, asociación. Sí. Este es José Antonio de la Jara y Álvaro Holguín en Patagua y Tentación. A la puerta. Tres puntos buenos. Prima hermana de la negra que vive en Quinchamalí. Colorina eres de Pomaire, colorincita y de mí. Tres puntos buenos. Negra que vive en Quinchamalí.
Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 24 de la Asociación Santiago Sur. Con los jinetes Álvaro Baeza y Juan Ignacio Mesa en Tole Tole y Romería. A la puerta, criadero Doña Dominga. Se preparan criadero Manantiales de Pelarco. Cardemil y Cardemil a la guaita. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Los colores de la tarde. Colorín eres de Pomaire, colorincita. Cero punto. Prima hermana de la negra que vive en Quinchamalí. Colorín eres de Pomaire, colorincita. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 9 puntos buenos. Corre la collera 25 de la Asociación Colchagua, criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Buenchuli y Felipe Undurraga en Favela y Huasteca. A la puerta, criadero Manantiales de Pelarco. Se preparan Cardemil y Cardemil. Sandoval y Froli Calaguaite, última collera del primer animal. Un punto bueno. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Dos puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera 26 de la Asociación Talca Oriente Criadero Manantiales de Pelarco. Con los jinetes Rufino Hernández y Juan Ignacio Vargas en Ahora Sí Negra Linda. A la puerta, Cardemil y Cardemil. Se preparan Sandoval y Froli. Última collera, el primer animal. ¡Ay, ay! Puse mis alegrías en el amor de un porteño que me dejó solita como perrita sin dueño. Vaya mi negra un punto bueno. Yeah.
4 puntos buenos. Llegó a la derecha, la atacaba, 0 puntos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 27 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Francisco Cardemil y Nicolás Cardemil en Tristeza y Gitana. A la puerta Sandoval y Frolic, última collera del primer animal. Punto bueno. Pues nos engañan siempre con pastelitos y flores, porque amores florezcan con pericia y afán. Llego a derecha en la zona de postura, 0 puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 28 de la Asociación Osorno. Con los jinetes Roberto Sandoval y Nicolás Froli en Inocencia y Diablura. Última collera del primer animal de la serie Yeguas. Se le informa al público presente en la medialuna y a los señores corredores que la ceremonia inaugural de este 75º Campeonato Nacional será realizado, finalizado el primer animal de la presente serie de yeguas junto con el homenaje a la memoria de don Gonzalo Vial Vial. Un punto bueno. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos.
meta corrida, 6 puntos buenos. En consecuencia, finalizado el primer animal y de acuerdo con el reglamento, el segundo animal lo correrán las 12 colleras de mayor puntaje más sus empates. En esta ocasión son 12 colleras de 6 puntos buenos hacia arriba y son las siguientes: la 1, Criadero Taitao, segundo con 8 puntos buenos; la 3, Criadero Lo Más Suave, 7 puntos buenos; la collera número 13 de Rodríguez y Abarca con 7 puntos buenos; la número 15, Criadero Palma de Bellaflor, 8 puntos buenos; la collera número 21 de Ortega y Ortega, 12 puntos buenos; la número 22 de Arredondo y Ojeda, 8 puntos buenos; la 23, Criadero El Pehual Nuevo, 8 puntos buenos; la número 24 de Baeza y Mesa con 9 puntos buenos; la número 25, Criadero Doña Dominga, 6 puntos buenos; la número 26, Criadero Manantiales de Pelarco, con 8 puntos buenos; la 27 de Cardemil y Cardemil con 7 puntos buenos; y la número 28 de Sandoval y Frolic con 6 puntos buenos. Total 12 colleras. Está ingresando a la pista de la media luna el auto modelo Defender de Land Rover, auspiciador oficial de este 65º Campeonato Nacional de Rodeo. Señoras
y señores, estimada familia corralera de Chile, nos reunimos para dar inicio a la ceremonia de inauguración del 75º Campeonato Nacional de Rodeo y el homenaje a la memoria de don Gonzalo Vial Vial. Damos la bienvenida a los participantes del 2º Campeonato Nacional de Cueca Guasa, que nos deleitarán con un pie de cueca. Señoras y señores, los cuequeros de Chile nos hacemos presentes hoy día para celebrar los 75 años de nuestro gran campeonato nacional de rodeo chileno. Hoy todo Chile reunido de Arica a Punta Arena con todos nuestros campeones y campeones de Chile. Contamos con la presencia además de nuestras 60. Sí. De nuestro Campeonato Nacional de Cueca Guasa de la Federación del Rodeo Chileno con 63 parejas en competencia, categoría infantil, categoría juvenil y categoría adulta, señoras y señores. Agrupación que ya está cumpliendo 30 años nacional. Bienvenido Chile Cuequero. Atención, media luna monumental, que se sienta el corazón de Chile. CHIL. Y a la cancha las parejas. Señoras y señores, acompañamos por las palmas. ¡Arriba las palmas, señores!
Y con este aplauso extendemos la bandera de los 75 años de nuestro Campeonato Nacional de Rodeo. Con amor. Ahí está la bandera de nuestro Campeonato Nacional. ¡Más fuerte el aplauso! Invitamos a nuestro cuadro de honor. Ya, señores, a la cancha las parejas. Y las palmitas arriba, queridos amigos. Vamos, vamos, pues. Y las palmas que suenan arriba. Atención, media luna monumental, que se sienta en todo Chile este grito cuequero. ¡Sea chi! ¡L! ¡Chi, chi, chi! Agradecemos, por supuesto, a la Federación del Rodeo Chileno, a su directorio, por abrirnos las puertas de su casa y recibir nuestra danza nacional, la cueca. Señoras y señores, que vivan nuestras tradiciones. ¡Que viva nuestro rodeo chileno! ¡Que viva la cueca y que viva Chile! Tomamos ubicación para abandonar la media luna. Gracias, gracias, señores. Están con nosotros los primeros campeones de Chile de la Federación de Rodeo Chileno, de la Asociación Osorno, categoría juvenil, categoría infantil, Asociación Mañeco y categoría adulto. Vámonos con la cueca al lugar de Temuco. Última cueca y nos despedimos. Pónganle todas las parejas a la cancha. Ya, señores, ahora sí, arriba las palmitas, póngale.
Y acompañamos con las palmitas, señores. ¡Arriba las palmas! Agradecemos al grupo Al Morado de Temuco. Atención, Media Luna Monumental. CHI L Chi 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 L. ¡Viva Chile! Muy buenas tardes. Fuerte y cariñoso aplauso a estos jóvenes, adultos y niños cuequeros de nuestro país. Señoras y señores, queremos dar la bienvenida a la familia de don Gonzalo Vial Vial. Acompañan el ingreso a la pista de la Media Luna
el directorio en pleno de la Federación del Rodeo Chileno. Encabezado por su presidente, don Francisco Infante Rogers. De igual forma, damos la bienvenida al directorio y es un honor dar la bienvenida a la banda instrumental de la Escuela de Carabineros bajo la dirección del suboficial David Correa Bustamante. Brindémosle otro fuerte y cariñoso aplauso a la banda instrumental de la Escuela de Carabineros de Chile, bajo la dirección del suboficial David Correa Bustamante. Es el momento de recibir a nuestras candidatas a reina de este 65º Campeonato Nacional de Rodeo. Por favor, demos un fuerte y cariñoso aplauso a la señorita Evelyn Maciel Púa Yáñez. Van a demorar unos minutos, nuestras candidatas a reina vienen haciendo acceso por el túnel de la Media Luna. Pedimos las disculpas respectivas, ya que el carruaje se ha visto retrasado por la salida de las parejas cuequeras. De igual forma, informamos que las candidatas a reina de este 65º Campeonato Nacional de Rodeo son las representantes de cada clasificatorio realizado esta temporada. Nos referimos a Evelyn Maciel Púa Yáñez, reina del clasificatorio de Villarrica; la señorita Catalina Mella Ampuero, reina del clasificatorio del Convento; la señorita Camila Morales Insunza, reina del clasificatorio de San Carlos; y la señorita Almendra Cabello Castro, reina del clasificatorio de Melipilla. Recordamos que ellas se encuentran durante el desarrollo de este campeonato vendiendo votos para ser elegidas reinas de este 65º Campeonato Nacional de Rodeo. Y recibámosla con un fuerte y cariñoso aplauso. Acompañemos el desfile de las reinas con un fuerte y cariñoso aplauso.
para continuar con la ceremonia inaugural de este 65º Campeonato Nacional de Rodeo, invitamos a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional. El himno nacional será interpretado por la banda instrumental de la Escuela de Carabineros y serán el pabellón patrio, el presidente de la Federación del Rodeo Chileno, don Francisco Infante Rogers, acompañado del vicepresidente don Edmundo Hermosilla Hermosilla. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y a descubrirse de sus sombreros. ¡Que viva Chile! ¡Que vivan las tradiciones! ¡Y que viva el rodeo chileno! La tarde de ayer, la Federación del Rodeo Chileno firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Municipalidades de Chile, marcando la importante labor de estas entidades para el mundo huaso. Hoy, el alcalde de Chile Chico, señor Luperciano Muñoz González, desea entregar un reconocimiento a la Federación del Rodeo a través de su presidente, el señor Francisco Infante Rogers, y hace entrega de un galvano y un lazo para seguir uniendo el deporte y los municipios. La ilustre Municipalidad de Chile Chico logró la aprobación del proyecto para construir una nueva medialuna en su comuna. Pues por ello que brindémosle un fuerte y cariñoso aplauso. A continuación, se dirigirá a ustedes don Edmundo Hermosilla Hermosilla, vicepresidente de la Federación del Rodeo Chileno, en representación del directorio de nuestra federación.
Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo saludar a las autoridades presentes, alcaldes, diputados, señores concejales, señor Harold Maynichols, presidente de la Corporación Santiago 2023, dirigentes de la Federación de Rodeo, de los criadores, dirigentes de las demás federaciones de correo, amigos y amigas. En especial, deseo hacer un saludo a María del Pilar, María Cristina, María José y Gonzalo Vial Concha, quienes junto a sus 16 hijos nos honran con su presencia esta tarde. Como bien ustedes saben, desde 1949 nos reunimos una vez al año para disputar nuestra final del rodeo chileno. Hoy se cumplen 75 años y es una fecha especial que estamos celebrando como corresponde. Hoy tenemos la posibilidad de disputar este campeonato nacional en esta hermosa medialuna, que no solo nos permite practicar nuestro deporte, sino que además su entorno nos da la posibilidad de tener distintas expresiones de la cultura huasa que dan origen a la identidad de ser chilenos. Acá, en estos 4 días, vamos a disfrutar del rodeo, del folclor, de las cuecas, de la gastronomía chilena, de la artesanía y de la convivencia familiar y sana entre personas que nos gusta el rodeo y nuestras tradiciones. Hace unos meses, como todos ustedes saben, partió a la medialuna celestial uno de los más grandes de los nuestros, don Gonzalo Vial Vial. Hoy estamos honrados, como ya dijimos, de contar por la presencia de su familia en este recinto y en el marco de esta serie de yeguas que tanto él disfrutaba junto, por supuesto, a la serie de potros. Estamos dando por inaugurado este campeonato nacional número 75 y el homenaje en memoria de don Gonzalo. Esta media luna, como también la propia Federación de Rodeo, tiene que dar un agradecimiento muy grande a don Gonzalo, en especial en esta media luna, quien no puedo dejar de mencionar, junto a su hermano Cristian y de otros dirigentes, por supuesto, del rodeo chileno, es posible que hoy tengamos este maravilloso recinto. Por ello, por unanimidad del directorio de la Federación del Rodeo Chileno, del Consejo Municipal de Rancagua y, en justicia a su memoria, se ha decidido bautizar con el nombre de Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial. La familia corralera está orgullosa del aporte de don Gonza y hoy y para siempre quedará este homenaje de que nuestro principal recinto deportivo llevará su nombre. Los grandes hombres construyen familias, construyen empresas, pero pocos son aquellos que son capaces de recibir un aplauso sincero, desinteresado, cuando ellos no están. Y es por eso que les queremos pedir, en nombre del directorio de la Federación, que demos el más fuerte aplauso a don Gonza y que él lo pueda escuchar en el cielo. Muchas gracias. Invitamos a acercarse al centro de la pista de la medialuna a la familia Vial Concha y al directorio de la Federación en pleno, por favor.
queremos que descubran, no sé, porque no dice nada, porque cambiamos los planes. Torio. Invitamos al presidente de la Federación del Rodeo Chileno y a los hijos de don Gonzalo Vial, por favor, descubrir esta placa conmemorativa en honor a don Gonza. Esta placa sella este significativo cambio de nombre. Esta placa, que sella este significativo cambio de nombre, materializando así el agradecimiento del mundo corralero hacia la persona de don Gonza, como cariñosamente era conocido. De igual forma, agradecemos a Ofelia Gana, compositora de una hermosa tonada en honor a don Gonza y que será interpretada por Carmencita Valdés. Su tiempo nos regaló para tener un buen lugar donde honrar la tradición, para tener un buen lugar donde honrar la tradición. Junto con guasos amigos, esta casa nos dejó para que jinete y caballo corran en nombre de Dios, pa' que jinete y caballo corran en nombre de Dios.
donde se reúnen en una instancia final, lo mejor de las colleras del rodeo nacional. Aquí donde los jinetes con su estampa sin igual hacen flamear las banderas y el corazón palpitar. Aquí quedará su nombre por siempre, Gonzalo Vial. Aquí quedará su nombre en la gran monumental. Aquí quedará su nombre en la gran monumental. Aquí quedará su nombre por siempre, Gonzalo Vial. Estimados amigos, brindemos otro fuerte aplauso que se escuche en el cielo para don Gonza. Desde aquí, su obra, hoy la megaluna monumental Gonzalo Vial Vial. Agradecemos a Ofelia Gana y a Carmencita Valdés por esta hermosa tonada en honor a don Gonza. Y con otro fuerte aplauso, despedimos a las candidatas a reina de este 74º Campeonato Nacional de Rodeo. La señorita Evelyn Maciel Puayáñez, reina del clasificatorio de Villarrica. La señorita Catalina Amella Ampuero, reina del clasificatorio El Convento. La señorita Camila Morales Insunza, reina del clasificatorio de San Carlos. Y la señorita Almendra Cabello Castro, reina del clasificatorio de Villarrica. De igual forma, despedimos también a nuestros invitados. Agradecemos a la familia de don Gonzalo Vial Vial. Y con un fuerte aplauso, despedimos a la banda instrumental de la Escuela de Carabineros de Chile. De esta forma, queridos amigos, damos por inaugurado este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. Invitamos a todos los presentes en la pista de la Medialuna, por favor, a hacer abandono de ella. Y le deseamos la mayor de la suerte a los señores corredores y los invitamos a disfrutar este segundo animal de esta hermosa serie de yeguas de este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. Muchas gracias. Sí, ha terminado la ceremonia. Don Iván Acevedo, director de la Federación de Rodeo, también emocionado. ¿Qué le parece esta nominación de la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial? Bueno, emocionado por todo lo que le dio don Gonzalo al rodeo. Los que somos más antiguos entendemos todo lo que él hizo y bueno que la gente conozca un gran dirigente, una gran persona y un gran amante del rodeo, al cual le debemos muchísimo, muchísimo, y como directorio, y creo que todo el pueblo corralero está orgulloso que esta medialuna lleve el nombre de quien fue el artífice de ella. Así que muchas gracias a todos ustedes y felices por todo esto. Muchas gracias, don Iván. Gracias.
bastante emocionado. Vamos a acercarnos a don Gonzalo Vial, hijo del homenajeado. Escuchemos. Entonces estamos muy, muy contentos de pertenecer a este mundo. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, está muy bien. Don Gonzalo, bonito homenaje para su padre en esta tarde y que esta media luna lleve su nombre. Sí, muy bonito. A uno lo llena de muchas emociones. Mi papá se fue hace muy poquito, entonces hay muchas cosas que cuesta explicarlas, cuesta decirlas, pero muy contento y qué rico que mi papá se quede aquí para siempre con todos los guasos, con toda la gente, con todos los rodeos, con tradiciones, con todo. La familia, sus hijos, sus nietos, todo acá incluido. Sí, por supuesto, estábamos todos juntos y muy emocionados de poder estar en este evento. Vale, muchas gracias, don Gonzalo. Gracias. Don Gonzalo Vial, hijo del homenajeado en esta tarde en la Medialuna Monumental, Gonzalo Vial Vial. Gracias, Luis Marcelo. Son las 7 de la tarde, con 14 minutos se ha llevado a cabo la ceremonia de inauguración con un gran cuecazo, eso fue lo primero que vimos, que tiene que ver con el Campeonato Nacional de Cueca Guasa además, que se, de hecho tuvimos una notita acá, no sé, Carlos, a lo mejor después la podemos tirar, si es que no lo hemos hecho ya, que describe en el fondo como los mismos clasificatorios, pero que se hizo en términos de nuestro baile nacional. Se hizo una selección y así llegaron a Rancagua. Este Campeonato Nacional de Cueca ha tenido su muestra ayer jueves, hoy con este cuecazo aquí en la Media Luna, en la ceremonia de inauguración, y mañana ya se define cuál es el campeón nacional de cueca en este Campeonato Nacional 2024, como les decía, en la segunda versión. Luego, bueno, vino la ceremonia y este homenaje a don Gonzalo Vial Vial, que finalmente esta media luna lleva su nombre. La serie de yeguas se paró en el primer animal, íbamos un poquito más atrasados en términos de horario, así que de esa manera se decidió. Y ahora vamos a continuar con la serie yeguas. ¿Cómo la han visto, chiquillos? A ver, claro, de primero, no puedo quedar ajeno a este tremendo homenaje y el merecido, más que merecido, el nombre de él en esta media luna, de don Gonzalo. Lo conocí en persona harto tiempo. Era un muy buen criador, un excelente dirigente y una mejor persona. Así que no solo ayudó a esta media luna, sino que la hizo esta media luna. Así que un gran abrazo para la familia y abrazo al cielo para don Gonzalo. Concuerdo con las palabras de Juan Pablo, lo conversamos cuando se le hizo el homenaje en Villarrica, ¿te acuerdas? Se corrió incluso el minuto silencio por él y por don Arturo Correa Sota. Y que la media luna monumental de Rancagua se llame a partir de hoy media luna Gonzalo Vial Vial, de verdad que es más que merecido por todo lo que hizo. En ese momento nosotros mencionamos, estamos hablando del deportista, del dirigente, creo yo, más importante que ha tenido la historia del rodeo chileno. Así es que, más que merecido, el abrazo fraterno para todos los familiares que estaban ahí en un evento que fue precioso, que nos conmovió. Así es que también abrazos al cielo para don Gonzo y para todos aquellos que nos están mirando desde arriba. Criadero Taitao segundo con los jinetes Diego Pacheco y Ricardo Álvarez. En Zafira y Estelita con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Loma Suave. Se preparan Rodríguez y Abarca. Criadero Palmas de Peña, Flora La Guaite. 12 colleras de 6 puntos buenos hacia arriba fue el corte para correr el segundo animal de la serie yeguas. Está en el apiñadero saliendo ya, bueno, con su punto bueno de la Asociación Colchagua. Pacheco y Álvarez en Zafira y Estelita, 8 hicieron en el primer animal. Álvarez a la mano. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Y es piño para la Estelita. Muy grande la puso, la yegua no iba cómoda para esa postura, Arturo. La Estelita y la Zafira. Qué bonito el cuecazo. Precioso, ¿eh? Me emocioné, de verdad. Estaba lleno. Lleno la tribuna y llena la media luna
Oye, qué bailar más lindo la cueca. Eran como 200 parejas. Seguro, estaba lleno. La media luna completa, emocionadísima con, y además hubo dos pies de cueca y pidieron un bis y ahí salieron todos a bailar. Y ver la media luna llena de estas parejas bailando, oh, fue hermoso. Pacheco, la tajada de la mano atrás en la zafira. Su yegua vaya. Va en la postura. Y entregado el toro. Va bien. Linda la tajada, limpiecita. Buena la llegada de la hija del buen amigo en plebiscito. Ahí la tenemos. La reiteración, Juan Pablo. Con clase, Diego. Buscando su segunda collera. Ayer clasificó con su hijo. Tres puntos buenos. La otra hija del buen amigo, pero está en el cautelo, en la cautelosa, la Estelita. La Estelita ahí, otra vez grande. La misma postura. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Perdieron la plata, Juanpa. Tenían ocho, fíjate. Sí, no siempre se pueden hacer de cuatro las atajadas, Arturo. Es mejor sumar. De repente, no arriesgar tanto. Carrera corrida, cero puntos. Corre la gallina número 3 de la Asociación Talca Oriente Criadero en Loma Suave. Con los jinetes Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda. Es muy esperada y llenita con 7 puntos buenos. A la puerta, Rodríguez y Abarca. Se preparan Criadero Palmas de Peñaflor. Ortega y Ortega la Guaita. En la collera de Talca Oriente, Criadero Loma Suave, Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda, muy esperada y querida. Bueno. 7 más el punto bueno de la salida. Nicolás a la mano. Es rápido el toro. Solo orillado. Ahí quieren defender. Y lo hacen, Nicolás. 0 punto. En esta hija del trenzado y la ratera. Matías, y la dejaba la mano atrás. A acertar, de ver si alcanza. ¿Y alcanzó? ¿Qué te parece la llegada de la muy esperada? La llegada está bien. Fíjate que, a ver, yo como jurado la doy, pero en el día y con sol, esa tajada es abierta. Debiera ser abierta. 3 puntos buenos. Le marcaron 3 para la mano atrás. Y ahí está, 3 más. Clarito, la 3 puntos buenos. Lo firmó bien con la renda de adentro. Ahí está, mira. Ahí viene la firma. Muy buena la llegada para estos jinetes que al parecer estarían sumando 7 puntos más a los 7 que ya tenían. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera número 13 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Fernando Rodríguez y Simón Abarca. En Morena Mía y Nunca Más con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero Palmas de Peñaflor. Se preparan Ortega y Ortega. Arredondo y Ojeda la Guaita. Es la collera número 13, Asociación Cardenal Caro, Fernando Rodríguez y Simona Barca en Morena Mía y Nunca Más. 7 hicieron en el primer animal. Un punto bueno. Abarca la mano. ¿Estás seguro, Luis Marcelo? Me queda la duda, fíjate. Seguro. Vale la tajada. Cuidado con la lluvia, compañero. La tajada es... Ayuda de compañero, bueno, punto malo. Ahí está. Bueno, el ojo de Juan Pablo. Cuatro bonitos. Buena la llegada.
De repente la ansiedad juega una mala pasada, Arturo. No había para qué hacer esa ayuda. Punto bueno. Las ganas de... Aquí marca 4. A ver, aquí la última entonces. 3, bonito. 3 más. Punto bueno. Qué lástima, porque la primera estaba marcada, ¿no, Juan bueno, Pablo? Son 4 puntos de diferencia. Por eso digo, de repente, la ansiedad hay que encauzarla. Y la energía también. Carrera corrida. 7 puntos buenos. Corre la cuellera 15 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peñaflor. Con los jinetes Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés. En bien pagada y lunática, con 8 puntos buenos. A la puerta, Ortega y Ortega. Se preparan a Redondo y Ojeda. Criadero El Pegual Nuevo a la vuelta. Collera número 15 de Criadero Palmas de Peñaflor, Asociación Santiago Sur. Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés en bien pagada y lunática. 8 hicieron en el primer animal. Un punto bueno. Se logra meter por dentro Alfredo, al último. Al final se metió y logra también. Qué bien le entró el toro. Quitarle harta toro. Velocidad a Juan Pablo. No, ese toro así. A la lunática. El negrito no perdona. Mira. 4 puntos buenos. 4, la hija del Taita y la romántica. Alfredo. En la bien pagada. Acá también entró bien. Atajada clarita para el jinete de Criadero de Palmas de Peñaflor. 3 puntos buenos. Ahí están los 3 para la hija del embustero en el escorpión. Quiere sacárselo siempre para el medio. Alfredo. Luis Eduardo y... 3 más, ¿no? 3 puntos buenos. Lo están reclamando por esa abertura. No, es que lo mismo que para atrás. Uno supone que puede ir abierto, pero mientras no la vea clara, no puede castigar la suposición. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Corre la collera número 21 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Jorge Ortega y Rodrigo Ortega en Pituca e Iloca con 12 puntos buenos. A la puerta, Arredondo y Ojeda. Se preparan Criadero El Pegual Nuevo. Va esa y Mesa La Guaita. Un punto malo. Qué lástima, están con 12 puntos buenos, pero salen con el punto malo. El Loli en la mano. El Loli Ortega, la mano de adelante. Rodrigo y la primera. Y vale, fíjate que la yegua entró pillando, pero no, para mí entró en la mínima. Mira. Nunca muestra un pecho. 3 puntos buenos. Ahí está. Rodrigo y la primera tajada. Jorge y la tajada, la mano atrás. En la pituca. Esta yegua mulata que anda muy bien. Bueno, ahí también. Yo, ahí sí. Ahí pudo haber pegado con un y pudo haber pegado con un pecho. Llegó a derecha en la tajada, 0 puntos. Eso me pareció también. Que pegó con un pecho. Jorge en el arreo. Rodrigo y la última. Clarita. 3 puntos buenos. Franca la llevo a batajar, Arturo. Es muy buena esa llevo, Juan Pablo. Mira, en poquitos metros. Es muy, muy buena. Lo definió bien. Esta llevo que es hija del imprudente. La pituca. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Tiene talento también. Corre la collera número 22. De la Asociación Bío Bío. Con los jinetes Juan Fernando Arredondo y Gonzalo Ojeda. Consentida y Chapeca con 8 puntos buenos. A la puerta,
Quería ver el Fegual nuevo. Se preparan Baeza y Mesa. Criadero Doña Dominga La Guaite. Collero número 22, Arredondo y Ojeda. Bueno. El punto bueno de la salida más los 8 del primer animal. Arredondo la mano. Arredondo y la primera. No puede. En su yegua vaya, algo le pasó, fíjate. Sí, se le firmó la yegua a la entrada a la tajada. Parece que necesita paramédico, capataz. Con la cabecilla, la montura. A buen entendedor. Donde nace la vida, dicen, ¿no? Donde nace la vida. Así pareciera que es. No tenemos la posibilidad de saberlo, pero nos imaginamos. Mira, tenemos pantallas gigantes acá en la media luna. Y la gente al ser enfocada, Carlos, se está mirando y se está saludando, como pasa en otros deportes. Faltan los Ahí están las pantallas, mira. Faltan los corazones. Claro, la Kiss Cam. ¿Qué más? Vamos a contarle a la Luchito, gente. Cosa que si viene. ¿Y Luchito a quién va a abrazar? ¿Y Luchito a quién va a abrazar? A la Cata. Ah. Cuando hagamos la Kiss Cam, porque les avisamos, vamos a hacer la Kiss Cam. Para todos los que vengan aquí a la media luna, estén atentos que vamos a estar mostrándola, ¿ok? También vamos a hacer que todo el mundo pida posteriores. ¿No? Está bien, está bien. Pareciera que se está recuperando lentamente el jinete, claro. Tiene dolor todavía, ¿eh? Tiene que tener dolor. Lo están viendo, va el paramédico también, pero pareciera que él va a continuar. Con 19 puntos buenos, sí, Jero Palmas de Peñaflor. Mucho dolor todavía el jinete. Claro, sí. Lo extraño es que se subió. Quizás sí podría haber quedado. A ver si le consultamos al paramédico. ¿Pero va a seguir o no? Va a seguir, ¿eh? Ah, por la vuelta que se dio pensé que... ¿Qué le pasó al jinete, paramédico? Se lastimó una pierna. Sí, sí. Cero punto. ¿Un desgarro? Pueden salir de la pilla. Una contusión, más que todo. Una contusión. Ortega y Ortega tienen 17, ya decíamos Palmas con 19, así está la cosa, dos Colleras con 14, estamos en el segundo animal de la serie de yeguas, corriendo a Redondo y Ojeda. En la consentida y la chapeca. Sí, me confirman que fue un tirón en la ingle. Eso fue lo que le pasó a Redondo. Vamos más cerca de lo que creíamos. Ojeda entonces en la chapeca, la mano atrás. Para mi gusto abierta. Se abre un poco, ¿no es cierto? A la entrada de la delantera, de la tajada. Ahí está, mira. Cuatro puntos buenos. Ay, yo comparto contigo que se abre Juan Pablo. No sé. La última para la consentida. Es así, limpiecita. Con dolor o sin dolor. La hace igual, nomás la consentida. Y le dolió mucho ahí, ¿eh? A Redondo. Y el paramédico no se fue a la media luna, lo queda observando. Carrera corrida, 8 puntos. Bueno, autorice, por favor, capataz. Vuelan las palomas. Vuelan de su nido.
corre. Claro, y sale rápidamente 23. El jinete con el aplauso a la media luna. De las asociaciones Río Ragüe y Maipo Norte, Criadero El Pego al Nuevo. Con los jinetes José Antonio de la Jara y Álvaro Elguín en Patagua y Tentación con 8 puntos buenos. A la puerta, Baeza y Mesa. Se preparan Criadero Doña Dominga, Criadero Manantiales de Melarco al Aguaite. Estamos teniendo un puntaje más alto, Juan Pablo, en esta serie de yeguas, si la comparamos con los caballos. Y los de 19, 17, 16. Un punto bueno. Se han portado mejor las hembras, Arturo. Vamos a ver si lo ratifican. Se han visto yeguas buenas. La Patagua y la Tentación. José Antonio en la primera. Era José Antonio en la Patagua. Cero punto. Teja del Retoño en la Pitilla. Tenían 8, Álvaro y el tajé de la mano atrás. ¿Tocó, no? Sí. Alcanzó con la cola, por lo que vimos, a tocar la bandera. Cero punto. Tiene que ser grande esta llegada para quedar con opciones. Tenían 8. 3 puntos buenos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 24. De la Asociación Santiago Sur. Con los jinetes Álvaro Baeza y Juan Ignacio Mesa. En Tole Tole y Romería con 9 puntos buenos. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Se preparan Criadero Manantiales de Pelarco. Cardemil y Cardemil a la Guaite. Es la collera número 24. Punto bueno. Con 9 sale más el punto bueno de la salida. Baeza y Mesa. Baeza la mano. En la Tole Tole. Baeza y la primera tajada. Va a complicar la Tole Tole. Defiende la hija del talento. La Romería la mano atrás. En la hija del requinto. Veamos a Diego Barrosa. Mesa y la Barrosa. Qué buena tajada. La canteante. Le hizo dos esperas. Y la hace casi solo. Porque mira, punto bueno. Se quedó harto en el arreo. Dos esperas en la cancha. Muy bien, jineteado por Juani. Es grande la de Baeza, grande, no alcanza. Pero llegó suelta la yegua. Por toda bandera de salida, un punto más. No llegó amarradita. Por eso que quedó grande y como que tiró el toro nomás. Carrera corrida, 3 puntos bueno. Corre la collera 25 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Huenchuli y Felipe Undurraga en Favela y Huasteca con 6 puntos buenos. A la puerta, Criadero Manantiales de Pelarco. Se preparan Cardemil y Cardemil. Sandoval y Froli, Galaguaite, última collera del segundo animal. Un punto bueno. La Favela y la Huasteca. Felipe con, la mano. Con Buenchul y Undurraga, justamente el último. Felipe que va la mano adelante. Buena postura. Buena bajada también. Buenas estas yeguas. Ya las vimos bien en la mañana, Juan Pablo, ¿no? Y en San Carlos. 4 puntos buenos. 4 para la hija del Buen Tinto. Perdón, Melipilla. A ver, sí, a ver la Favela. También cuatro grande, más. Fíjate. Sácala. Sácala, 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 a ver si alcanza y la saca. Buena. Bien, Luchito. Deben hacer 4 con Pablo, ¿no? 4, a sí. Mí me gusta de 4. 3 puntos buenos. No, no, no estoy de acuerdo. Me gustaba más grande.
poco el público. Le queda la última a Felipe. También se va a hacer grande, mira. Bueno, ahí está. Extraordinario, Felipe. Muy bueno el arreo, Luchito. 4 puntos buenos. Aprovecho a mandarle un saludo a Gonzalo Silva. Está de cumpleaños. No sé si hoy día o ayer. Una muy buena carrera de estos jinetes de Colchagua para estar pasando también a la punta. Carrera corrida, 12 puntos buenos. Corren la collera 26 de la Asociación Talca Oriente, Criadero Manantiales de Belarco, con los jinetes Rufino Hernández y Juan Ignacio Vargas. En ahora sí, Negra Linda con 8 puntos buenos. A la puerta, Cardemil y Cardemil. Se preparan Sandoval y Frolic, última collera del segundo animal. Es la collera número 26 de Talca Oriente, Criadero Manantiales de Belarco. Rufino Hernández y Juan Ignacio Vargas. En ahora sí, y Negra Linda, ellos hicieron 8 puntos buenos en el primer animal. Juan Ignacio Vargas, quien va a la mano. La Negra Linda, la hija del Fausto, arreándola ahora sí. También hija del Fausto. Son propias hermanas, fíjate, Juan Pablo. En la campera. Punto bueno. Linda collera de yeguas. Rufino, que sabe de estas medialunas. Ex campeón de Chile en el arreo. Logra definirnos, ¿verdad? ¿Alcanza o corta? Corta. Corta. Tenía hecha la tajada, a mi juicio al menos, Juan Pablo. Sí, al mío también. El novillo cortó de la de salida, un punto malo. Bueno, ahí casi la idea de 4 menos 1. De entera justicia para mi Rufino. Arrastra grande. O arrastra con... con mucha distancia, la lamentablemente. Bueno, por eso se le cayó el toro a Arturo, porque sí, arrastró grande y de lejos. Los gigantes también. Veámoslo. Se equivocan. Juan Ignacio, la última tajada. Ya Claudia nos va a contar de cuánto es el corte. 0 punto. Suma, resta, divide, multiplica. Bueno, veamos la de la mano de atrás, director, para ver, redondear lo que decíamos con Arturo. No, más un atrás. Un poco más atrás, del momento que empieza a arrastrar con su yegua, antes de llegar a la tajada. Quedan 2 colleras aún por correr, pero va a ser de 12. Va a ser, ya te la jugaste. Sí. Oh. Es mi matemática. ¿Tú le creís, Juan Pablo? ¿En las matemáticas? No. Uy. No dejan de prestarle ropa si recién te tiró una muy fea. Pero si ya dijo que no. Carrera corrida, 0 punto. Corre la collera 27 de la Asociación Agua Negra. Con los jinetes Francisco Gardemil y Nicolás Gardemil. En tristeza y gitana con 7 puntos buenos. La comentamos, Julián. A la puerta. Sandoval y Frolic, última collera del segundo animal. De Agua Negra, Cardemil y Cardemil en tristeza gitana. Ellos hicieron 7 puntos en el primer animal. Francisco Cardemil a la mano. Nicolás en la gitana, va en el arreo. La tristeza va a la mano adelante. La nieta del espejo. Muy buenas yeguas. Se vieron muy bien en el clasificado. Uy. 2 puntos malos. Qué lástima. ¿Qué le pasó a la Barrosa, Juan Pablo? Creo que grande y se negó. Esa es la verdad. Empezó a arrastrar y el momento de definir se negó.
Nicolás, con la obligación de marcar. Sí o sí, en esta hija del espejo. Grande. ¿Qué tal? ¿Cuatro? Grande, bien hecha, bien jineteada por Nico. Cuatro puntos, bueno. Tiró grande, de lejos también. El todo nada, se arriesgó. Francisco y ahí está, sí, grande no, también. La puso más chica. Tres Pancho. Puntos, bueno. Buena la llegada de la tristeza. Mira, ahí, la achicó un poquito y la buscó en la última. Ahí sí, clarita. Carrera corrida, 6 puntos, bueno. Corre la collera número 28 de la Asociación Osorno. Con los jinetes Roberto Sandoval y Nicolás Froli. En Inocencia Diablura con 6 puntos buenos. Última collera del segundo animal. ¿Están echando de 12? Pregunta la gente, Claudia. ¿Están echando de 12? ¿Sí? ¿Confirmado? Sí. ¿Cómo que te llamas, Claudio Sáez? Sandoval y Frolich en la Inocencia y la Diablura. Un punto bueno. 6 hicieron más el punto bueno de la salida. Uy, luego el toro no lo puede sacar para el medio. Solo defender. Ni eso pudo mucho. Con el punto malo. El novillo cartón de la de salida, un punto malo. Nicol deja la mano atrás. Viene con muchas ganas. Venía peleando con su banca, ¿no? Arturo. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Luis Marcelo. Sí, cambio de banderas, ¿ah? De la zona de postura, de las rojas a las blancas. El motivo simplemente porque se ve más en la noche. Yo había dicho que dudaba que se vieran más, pero ahora confirmo que sí, es mejor. Cargado las blancas corrales, en la noche. 9 novillos a la manga. Carrera corrida, un punto malo. En consecuencia, finalizado el segundo animal. Y de acuerdo al reglamento, el tercer animal lo corre las 9 colleras de mayor puntaje, más aquellas que empaten en el último lugar. En esta ocasión, 9 colleras de 12 puntos buenos hacia arriba corren el tercer animal. Son las siguientes y sus puntajes. La número 3, Criadero Loma Suave, con 14 puntos buenos. Collera 13 de Rodríguez y Abarca, 14 puntos buenos. La 15, Criadero Palma de Peñaflor, con 19 puntos buenos. La 21 de Ortega y Ortega, con 17 puntos buenos. La collera 22 de Arredondo y Ojeda, con 16 puntos buenos. La número 23, Criadero El Pegual Nuevo, con 12 puntos buenos. La número 24 de Baeza y Mesa, con 12 puntos buenos. La collera número 25, Criadero Doña Dominga, con 18 puntos buenos. Y la número 27 de Cardemil y Cardemil, con 13 puntos buenos. Total, 9 colleras, capataz. Las 9 colleras, vamos haciendo ingreso a la media luna, por favor. Hacer ingreso a las colleras y cuando la manga esté lista, usted ordena capataz.
Faltan 11 minutos para las 8. Acá en Rancagua ha comenzado a bajar la temperatura. ¿Estás preparada para irte tarde hoy día a descansar, Claudia? Cuando estás lista, nomás. Esto termina tarde, Claudia, Juan Pablo. Ya termina muy tarde. Vamos a echar recién al tercer animal. De la serie Yegua. Son 4 de la serie Yegua y nos queda toda la serie Potros por delante. De la Asociación Talca Oriente. El maní. Cierto que sí. Y el cafecito. Mate. Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda, muy esperada y Quienita con 14 puntos. Bueno, a la puerta Rodríguez y Abarca se preparan. Criadero Palmas de Peñaflor, Ortega y Ortega la Guaite. Vamos corriendo el tercer animal de la serie Yeguas. Es la collera número 3 de Talca Oriente, criadero Loma Suave. Matías Eugenio Sepúlveda y Nicolás Eugenio Sepúlveda. Es muy esperada y Quienita, 7 y 7 fueron los parciales. Con 14 salen a este tercer animal. Matías a la mano. En la muy esperada. Media luna monumental de Rancagua que está con un lindo marco de público. Un punto bueno. Vamos a ver qué pasa con Matías. El lobo, el toro. No, lo pudieron sacar para el medio. Llegó a derecha en la tajada, 0 puntos. No pudo la muy esperada, ya decíamos, esta hija del lluvioso. En la esperada justamente. Su compañero atajada la mano atrás. ¿Qué es eso, Juan Pablo? Uy, qué lástima. Accidente en la tajada, 0 puntos. Seguía luego el toro. Y la tajada estaba hecha, ¿no? Si tuviésemos tenido que aventurar, no sé si la podemos reiterar. Para mi gusto venía a derecha en la zona de postura. ¿No la pagabas por derecha? Sí. Pero fíjate que no venía. No venía a derecha. No venía a derecha. Bueno, si la yegua se recupera y la tajada era, si la yegua se recupera y entrega el toro, es atajar. Por eso que lo sintió tanto Nicolás. Por eso que, claro. Atajada de pasada, cuarto toro. No, venía con una postura muy bonita, hay que decirlo, pero venía, no, venía atajando con su pecho. Claro. La yegua tiene que entregar el toro, aunque se produzca el accidente. Pero aunque ponga las corvas, siempre está la duda si pone las corvas. Aunque ponga o no ponga las corvas, tiene que entregar el toro. Sí, por claro, eso, tiene que volver eso el toro. Es. Por eso que si se va el piño el novillo, ahí se considera accidente. No se castigue el piño. Carrera corrida, 4 puntos. Bueno. Corre la collera número 13 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Fernando Rodríguez y Simón Abarca en Morena Mía y Nunca Más con 14 puntos. Bueno. A la puerta, criadero Palmas de Peñaflor. Se preparan Ortega y Ortega. Arredondo yo, queda la Guaite. Un punto bueno. Abarca a la mano. Rodríguez y Abarca, 7 y 7 fueron los parciales, 14 para este tercer animal. Mira qué pena, lleva bien la yegua en la postura. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Se le cayó por abajo, se le metió por abajo el novillo. Una pena. Iba bien la. Iba muy bien la valla. Más.
Y a un parejito, vamos a ver, aún queda mucho. Son dos atajadas que les quedan a estos jinetes. 7 y 7 son sus parciales. Jinetes del club, la estrella de la asociación Cardenal Caro. Ahora le toca a Fernando en la negra. En la morena mía. Exacto. Se entendió, Luis Marcelo. La yegua es negra. Eso era, exactamente. Sí, está bien. Punto malo por matar el novillo. Punto malo en la piñadero. Más se les complica, Juan Pablo, la opción a estos jinetes. Porque estaban solo con 14. Nada está dicho, todas atajadas grandes. Y podrían ahí quedar a la guaita, esperar. ¿Qué pasa con los otros jinetes? La esperanza es lo último que pierde uno, sobre todo en estas circunstancias. Para eso Fernando debe hacerle grande. Y ahí está, pues. Ahí está, pues. La entiende, ¿no? Ahí están los cuatro. Suavecitos, claritos, limpiecitos. Cuatro puntos buenos. Ahí están los cuatro de Fernando. Anda viendo la negra. Parejita. Simón y la última. Más fácil aquello. Orillado el toro. Tres puntos buenos. Logran hacer las últimas dos atajadas. Tenían un piño y un punto malo también en el apiñadero. Saludos a Nelson Carrasco, a la familia Carrasco Martínez completa de la comuna de Calle Larga. Dice que vienen para acá. Mañana los vamos a estar esperando. Y la familia, como hace fuerza ahí en las tribunas, Claudia. Traen sus barras. Carrera corrida, 5.4. Corre la collera número 15 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palma de Peñaflor. Con los jinetes Alfredo Moreno y Eduardo Cortés. Bien pagada y lunática con 19 puntos buenos. A la puerta, Ortega y Ortega. Se preparan a Redondo y Ojeda. Criadero El Pegual Nuevo a la Guaita. Criadero Palmas de Peñaflor. Asociación Santiago Sur. Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés en bien pagada. Bueno. Y Lunática salen con su punto bueno. 8 y 11 fueron los parciales, más los 19. Moreno la mano. Rápido el toro. Alfredo. No va cómoda la bien pagada. Defiende nomás, Alfredo. A defender. Y el lobo el toro. Sigue rápido para atrás. Para Luis Eduardo en la Lunática. Mira cómo la chica. No alcanza a tocar. Aquí le va a dar la pasada. Mira, ahí estamos. No. No. No logra definir. Hizo bien toda la pega, pero no logró definir. El novillo no fue enchinchado, 0 puntos. Se están quedando con los 20. A no ser que Alfredo marque esta última. Y pasen a la punta. Ahí están. 3 puntos buenos. Claritos los 3 de la Lazana. Para llegar a 23. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Jorge Ortega y Rodrigo Ortega. En Pituca e Iloca con 17 puntos buenos. A la puerta, Arredondo y Ojeda. Se preparan Criadero El Pegual Nuevo. Baeza y Mesa La Guaita. Collera 21 de San Felipe. Club Putaendo. Jorge Ignacio Ortega, Rodrigo Ortega. Punto bueno. Punto bueno en la salida. Perdón. ¿Quién? ¡Que a la mano! A la mano se le escucha, ¿no, Jorge? Jorge a la mano. En la Iloca. Perdón. Cero punto. En la Pituca.
El Loli ataja la mano atrás. Entra bien en la postura. Mira la buena Lazana. La llegada. Sí, llegó Lazana que tanto te gusta, Juan Pablo. Sigue atajando, aunque se trabó un poquito. En la zona de postura se mejoró. Tres puntos buenos. ¿Cómo define? Tres puntos buenos. Qué potencia la yegua. Y no es tanta yegua. Llegan a 21. Jorge y la última atajada para pasar a la punta. Jorge y los cuatro. Linda, cuatro. Jorge y los cuatro. Ahí están. Confirmado. Cuatro puntos buenos para que los sanfelipeños pasen a la punta y empiecen de a poco quizás a saborear la posible final. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Señor capataz, la collera 22. Se cambiará el jinete Ernesto Arredondo por don Juan Fernando Arredondo, que estaba lesionado. Autorizado por el señor delegado. Hay cambio de jinete, Arturo. Por la lesión de Juan Fernando. Exacto, correrá Ernesto Arredondo. Pucha, qué lamentable, Juan Pablo, qué lesión. Ojalá que no sea, bueno, nada tan delicado al parecer, porque igual siguió corriendo, pero claro, puede ser algo muscular que lo complica. Sí, pero lo que pasa es que con la adrenalina el dolor se baja. Yo he corrido quebrado un toro y de verdad no siente mucho uno, pero después ya se pasa todo y de verdad vienen los dolores. Entonces hay cambio, Luis Marcelo. Se baja Juan Fernando. Así es. Corre la collera 22 de la Asociación Bio Bio. Con los jinetes Ernesto Arredondo y Gonzalo Ojeda. En consentida y Chapeca con 16 puntos buenos. A la puerta, criadero El Pego al Nuevo. Se preparan Baeza y Mesa. Criadero Doña Dominga Lahuaste. Es la collera número 22, Asociación Bio Bio. Ernesto Arredondo y Gonzalo Ojeda en consentida y Chapeca 8 y 8 punto fueron los parciales. Bueno. Punto bueno de la salida. Gonzalo a la mano. En la Chapeca, su primera tajada. La vamos a ver ahora. Ay. Vale. ¿Vale o pega y salta? No, no. Llegó a derecha la tajada. Puede punto. Ser, pero la tajada valía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, valía. Vamos a ver el debut de Ernesto. Tres. Recién se sube a su... El campeón de San Carlos. A su manca, sí. A su manca, vaya. Tres puntos buenos le marca. Ahora sí que la tiene que hacer Ojeda. En la Chapeca. No se puede. Cero puntos. Me quedo dando vuelta la primera, Arturo. A ver si la podemos reiterar, señor director. La primera tajada. La primera tajada. La primera tajada de la mano de adelante, efectivamente, a ver si la podemos reiterar. Carrera corrida, 4 puntos. Bueno. Ahí estamos. Va bien, en la cancha. No, no. Las asociaciones. No, esa es la de Ortega. Criadero El Pego al Nuevo. Con los jinetes José Antonio de la Jara y Álvaro Elguín en Patagua y Tentación con 12 puntos buenos. A la puerta Baeza y Mesa. Se preparan Criadero Doña Dominga, Cardemil y Cardemil Araguaite. Collera número 23. Asociaciones Río Ragüe y Maipo Norte. Del tercero de hoy. José Antonio de la Jara, Álvaro Holguín, en Patagua y Tentación. Criadero El Pegual Nuevo, 8 y 4 fueron los parciales. Un punto bueno. Holguín a la mano.
Álvaro a la mano, la tentación. Están siendo muy rápidos los toros en el primer toque. No, 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 no la veo como atajada yo, por no, lo menos, Juan Pablo. No, tampoco yo. Novillo nos fue enquinchado, 0 puntos. Así es. José Antonio en la patagua, rápido el toro. A ver si va en la postura de la jara. No viene bien. La yegua se enderezó en la zona de postura. Punteando los Ortega con 25. Moreno y Cortés de Palmas con 23. Cuando la última llegada de Holguín, que no la puede hacer. Puntos, bueno. ¿Cómo? ¿Tres? No, yo lo daba por hecho que no era atajada. Yo tampoco. La recorrida. Dos. Máximo para mí. Corre la collera 24 de la Asociación Santiago Sur. Con los jinetes Álvaro Baeza y Juan Ignacio Mesa. En Tole Tole y Romería con 12 puntos buenos. A la puerta, Criadero Goña Dominga. Se preparan Cardemil y Cardemil. Última collera del tercer animal. Asociación Santiago Sur es la collera 24 con Álvaro Baeza y Juan Ignacio Mesa, Tole Tole y Romería. 9 y 3 fueron los parciales más el punto bueno de la salida. Juan Ignacio a la mano. Gracias en la romería, Juan Ignacio y su yegua Barrosa. La hizo muy tarde, fíjate. Qué buena era la tajada, sí, pero tarde. Tarde. Era buena la llegada, tenían 12, había que arriesgar. Porque hay una collera que tiene 25, otra 23, otra con 20. Está buena la serie de yegua. Saludos para los hermanos, los mellizos Orellana. Desde La Calera nos están saludando. José y Cristian, pórtense bien, mellizos. Arturo. Sí. Ernesto, ¿cómo está Juan? Está mejor, pero está muy... ¿Murió? Muy dolorido. ¿Qué es lo que fue en definitiva? ¿Le pasó a llevar la pierna? Claro, le tiró la pierna acá y tiene como un le dio como un desgarro. Perfecto. Gracias, Ernesto. Gracias, pues. Gracias, ahí estaba. Ernesto Rondo. Gracias, Luis Marcelo. Álvaro y la tajada de la mano atrás. No alcanza, ¿no? No, no alcanzó. O tú dices que alcanza a agarrar algo. Alcanza a poder agarrar todo, ¿eh? Pueden ser 2 puntitos. Cero punto. No alcanza. Cero punto. Mesa y la última. 3 puntos, bueno. Tres, sabiendo que no tenía mucha posibilidad, Arturo. Tampoco la yegua tampoco la exigió mucho, tal cual. Carrera corrida, 2 puntos, bueno. Corren la collera 25 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Huenchuli y Felipe Undurraga. En Favela y Huasteca con 18 puntos buenos. A la puerta, Cardemil y Cardemil. Última collera, el tercer animal. Es la collera número 25. Bueno. Huenchulo y Undurraga, 6 y 12 los parciales, más el punto bueno de la salida. Lucho Huenchulo a la mano. Y la primera, a ver si la hace. Se cae el toro, fíjate. Se cayó el toro. Se le cae el toro a la favela. Lástima. No puede hacerla. Mira, viene en la postura. Están con 19 ya. El novillo cayó 18 más el punto de la salida. Undurraga. Y la tajada a la mano atrás. Undurraga y su manca que ha atajado mucho. Linda la atajada. Bien, Felipe. Hijo de un gran maestro, arreglador de caballos. Mi colega. 4 clarito. ¿Crees tú que son 4? Yo creo que son 4 clarito. ¿En serio? ¿No? ¿Tú no? Yo me la juego con 3, fíjate. ¿Claudio?
¿Luchito? No se la juega. ¿Se la juega? No, no se la juega. No, no me la juego. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Me dice, seguro. Mira el público, mira el público. Si es para estar a favor de, si es para estar a favor de Juan Pablo, nomás, nada más para hacerte la pata a ti, nomás. ¿Está poniéndose en la buena conmigo? Sí, o si es para eso, nada más. Claro que le va a faltar vida, va a ponerse en la buena contigo. Ah, y yo no soy orgulloso, ojo. Juan Pablo Cardemil dice cuatro, yo digo que son tres. ¿Qué dirán? Y Luchito, Florín, Enrique Simón Salve. Ortega y Ortega siguen punteando con 25, Moreno y Cortés 23, Arredondo y Ojea están con 20, así está la cosa. Con 19, Rodríguez y Abarca. Cuatro puntos buenos. ¿Qué tal, Luchito? Tenía razón, yo eran cuatro. Bien, Juan Pablo con sus cuatro. Que no se niegue el toro. Y ahí está. Linda la tajada. Buena la yegua. Buena la llegada. Muy buena la yegua, no me canso de decirlo. Han atajado mucho. Para meterse también en la pelea. Y pasar momentáneamente a la punta. Y la medialuna absolutamente casi repleta. Hay algunos espacios. Pero por lo menos lo que es tribuna, sí, está absolutamente repleta la medialuna. La gente viene a ver las series del día, espera con ansias la serie Potro. En Instagram también nos escriben muchísimo que están esperando la serie Potros. Ahí tenemos la medialuna. Recién veíamos lo que hacía mención Luchito. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la corrida, 8 puntos buenos. El cuecazo está en Instagram. Subimos un vivo para que lo vean. Corre la collera 27 de la Asociación Aguanegra. Con los jinetes Francisco Cardemil y Nicolás Cardemil. En Tristeza y Gitana con 13 puntos buenos. Última collera del tercer animal de la serie yegua. Ya decíamos que con 26, Huenchul y Indurraga están punteando ahora, Claudia. Y salieron con su punto bueno Cardemil y Cardemil, 7 y 6 serán los parciales con 13. Un punto malo. El Nicolamano. No se pudieron recuperar después de la tijera. 0 puntos. Guacho Lobo. Francisco la tajada, la mano atrás. Ay. 2 puntos malos. Qué mala pata, Juan Pablo. Sí, la tenía. La tenía, ¿no? La tenía, agarra. Nunca, el toro tampoco nunca se entregó, ¿eh? La tijera la hizo por eso. Después, que retomaron después de la tijera, el toro nunca se siempre brillaba y ligero. Mira, y todavía sigue. El toro sigue rápido, ya lo llevan por la orilla sabiendo que no tienen posibilidades ya los jinetes de Agua Negra. Llegó a derecha, 0 punto. Carrera corrida, 2 puntos malos. Encargado de corrales, 6 novillos, Salamanga. En consecuencia, finalizado el tercer animal y de acuerdo al reglamento, el cuarto animal lo corre las 6 colleras de mayor puntaje más aquellas que empaten en el último lugar. En esta oportunidad, 6 colleras
de 18 puntos buenos hacia arriba. Corre en el cuarto animal de la serie yeguas y son las siguientes y su puntaje. La collera 3, criadero lo más suave, con 18 puntos buenos. La número 13 de Rodríguez y Abarca con 19 puntos buenos. La collera número 15, criadero Palmas de Peñaflor, con 23 puntos buenos. La número 21 de Ortega y Ortega, con 25 puntos buenos. La collera 22 de Arredondo y Ojeda, con 20 puntos buenos. Y la número 25, criadero Doña Dominga, con 26 puntos buenos. Total 6 colleras. 6 colleras de 6 puntos buenos hacia arriba son las que pasan al cuarto animal en esta serie yeguas. Usted está viendo el Campeonato Nacional de Rodeo número 75 que se realiza este fin de semana en la Medialuna Monumental de Rancagua a través de Rodeo en Vivo, nuestra señal streaming en YouTube y también, por supuesto, en Campo Abierto Televisión, en los señales de cable Mundo, GT de Manquehue y Tel Sur. Seguiremos todo este fin de semana, por supuesto, terminando y viendo lo que va a suceder con la serie yeguas. Se viene la serie potros. Queda todavía mucho rodeo en este día para poder disfrutar. Y mañana, a primera hora, estaremos junto a ustedes con las series mixtas, perdón, libres, porque la mixta efectivamente ya se realizó ayer. Así que mañana comenzamos con la primera libre A, tempranito. Vamos a definir la hora. Está según el horario a las 8. 8 de la mañana. Exacto. Pero ya hemos visto que en otras oportunidades se ha adelantado un poquito. Fíjate que no creo, porque mañana son tres series. Sí. Es la primera A, la primera B y la segunda A. Uh-huh. Si parten a las 8, debiera terminar. Juan Pablo. ¿Qué le pasa a Juan Pablo? Está nervioso. Oiga. ¿Qué va a pasar? Dicen este cuarto animal. Es que está un poco cansado. Se ha hecho tarde. Cuando está lista la manga, usted lo ordena, cabatazo. Juan Pablo Cardevil casi se nos tira acá del... Piense que hoy día llegamos a las 7:30 de la mañana piso. Para transmitir para ustedes. Son las 8 de la noche con 17 minutos. Estamos recién pasando al cuarto animal de la serie yeguas. Entonces es como que uno empieza a caminar en círculos ya acá. Así como ya, ahora sí. Corre. Y comienza el cuarto animal. La primera, número 3 de la Asociación Talca Oriente. Creía ver un lomo suave. Con los jinetes Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda. Es muy esperada y Genita con 18 puntos buenos. A la puerta Rodríguez y Abarca. Se preparan criadero Palmas de Peñaflor. Ortega y Ortega la Guaite. Es la collera número 3 de Talca Oriente, criadero lo más suave. Matías Eugenio Sepúlveda, Nicolás Eugenio Sepúlveda, muy esperada. Y Querita, 18 bueno. Más el punto bueno de la salida. Sale Nicolás, me parece, a la mano adelante. Nicolás. Así es. Tienen 18, no puede hacer la primera. Hay una diferencia de 8 puntos entre el que va último, que es esta collera justamente, y la que tiene 26, que es buen chul, y un Durraga. Grande la llegada, veamos si define, pero corta. No había definido. No había definido tampoco Matías. Y ahí estarían quedando sin opción esta collera de yeguas de Talca Oriente. Tres puntos buenos.
Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera número 13 de la Asociación Cardenal Caro, con los jinetes Fernando Rodríguez y Simón Abarca, en Morena Mía y Nunca Más, con 19 puntos buenos. A la puerta, criadero Palmas de Peñaflor. Se preparan Ortega y Ortega. A Redondo y Io queda la Guaite. De Cardenal Caro es la collera número 13. Punto bueno. Rodríguez y Abarcas con 19 más el punto bueno de la salida. Rodríguez a la mano. A ver si la hace Fernando en la primera. No, no la puede hacer. Está con 19. 0 puntos. Dos atajadas grandes para meterse en la pelea y esperar. A ver si lo entiende hacia Barca. Va de la paleta, lo va a buscar para atrás. Está bien la valla y bien definida. Buena la llegada. Mira, ahí está la reiteración. Iba Chico y ahí lo busca. Hermosa toma, lindo marco de público. Ya viene la serie de potros. Están los tres en el bolsillo de Simón Fernando Rodríguez. Están con 23. Fernando y grande tiene que ser. Se le cae el toro, desgraciadamente. En el último metro. Moreno y Cortés de Palmas tienen 23, Ortega y Ortega tienen 25, Arredondo y Ojeda tienen 20 y Huenchul y Undurraga tienen 26. Son los puntajes de las cuatro colleras que restan por correr. Carrera corrida, 4 puntos bueno. Corre la collera 15 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Palmas de Peñaflor. Con los jinetes Alfredo Moreno y Eduardo Cortés en Bien Pagada y Lunática. Con 23 puntos buenos. A la puerta Ortega y Ortega. Se preparan Arredondo y Ojeda. Criadero Doña Dominga La Guaite. Última collera del cuarto animal. Esta collera tiene 23 puntos para salir al cuarto animal. Alfredo Moreno y Luis Eduardo Un Cortés. Punto bueno. Y el punto bueno de la salida. Cortés a la mano. Luis Eduardo y la primera tajada. Luis Eduardo y su lunática. Luis Eduardo y la primera. Ahí está. Mira el puyazo. En la patada. Fue justito. Sintió una negadita de la yegua. Y le dejó caer el puyazo justo. Mira, ahí está. Esa. Esa es la que dice Juan Pablo. Alfredo hizo a la sana. Ya le puso tres a su compañero. Alfredo se raspa. Se le cayeron las patas al toro. Justo. Desafortunadamente, para él no es atajada. Ya están con 27. Quizás llegar a 30 y meter presión, porque hay una collera que tiene 20, que es la de Arredondo y Ojeda. Los obliga a hacer las tres atajadas. A la puerta está Ortega y Ortega. Y la última collera es Huenchul y Undurraga, que están punteando con 26. Cualquier cosa puede pasar aquí. En las redes sociales la gente esperando la serie Potros. Nicolás Middleton saluda a José Manuel Middleton y Juan Luis Martínez. Están haciendo barra ya. Ahí están los cero. Luis Eduardo. Ya hizo la primera, va a ser la segunda. Y la hizo. Sí, señor. Buena la metida de Alfredo. 3 puntos bueno. Sí, señor, le pone 6 a la mano. Mira, ahí está la reiteración. La última apoyada ahí. Nos queda claro. Carrera corrida, 7 puntos bueno.
Siete buenos. Corre la collera 21 de la Asociación San Felipe. Con los jinetes Jorge Ortega y Rodrigo Ortega, el Pituca e Iloca con 25 puntos. A la puerta, Arredondo y Ojeda. Se preparan criadero Doña Dominga. Última collera del cuarto animal. Ortega y Ortega en Pituca y Loca. 25 puntos buenos para salir este cuarto animal de la Asociación San Felipe. Rodrigo Loli. En Ley Loca. Tienen que hacer 5 para empatar. Con 6 asegura la clasificación. Rodrigo y la primera tajada. Le han dado muy bien la Lazana. Rodrigo y... ¿Qué tal? ¿Lo define o no? Lazana y Loca. ¿Lo define o no? Yo creo que no. Dos puntos buenos. ¿Dos? Dos puntos buenos para Rodrigo. Jorge la tajada de la mano atrás. Jorge y... Buena. Grande. Linda. 4. Buena la llegada. Se le dan 4. Están en la final de Rancagua. Escuchemos. 4 puntos buenos. Puntos buenos y están clasificados. Ya tienen 7, llegan a 32. 32 para los sanfilipeños. Rodrigo y la última. Ahí está, 3 más. La Iloca sigue atajando. 4 más para los sanfilipeños. Atención que Jorge y Rodrigo Ortega en la Pituca y Loca del Club Putaendo, Asociación San Felipe. Ríanse nomás, muchachos. Hágale cariño a su manca, porque Jorge y Rodrigo ya están en la final del día domingo. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Y así quedan con esos 36, José Ignacio Ortega y Rodrigo Corre, Ortega en Pituca y Loca. 22 de la Asociación Bio Bio. Con los jinetes Ernesto Redondo y Gonzalo Queda. Consentida y Chapeca con 20 puntos. Bueno. A la puerta, criadero Doña Dominga. Última collera, el cuarto animal. De la Asociación Bio Bio, Ernesto Arredondo, Gonzalo Ojeda en Consentida y Chapeca. Están saliendo con 20 puntos buenos. Un punto malo. Tienen un punto malo en el apiñadero. Ese punto malo les puede complicar porque tienen un puntaje bajo. Con 36 están ganando la serie y sería el puntaje más alto, Juan Pablo, de lo que llevamos de las series. Y en Yegua. Y en Yegua. Más bonito. Ya habíamos dicho que esta serie se veía alta, la veíamos alta desde el segundo animal. Ernesto la mano. Y lo están ratificando. Tienen que hacer las 3 atajadas, llegar a 30 por lo menos. Y me parece que ya no pueden. 0 por pan. Pero falta que corra Huanchul y Undurraga. Tienen 26. Sí, Gonzalo. Esas atajadas tan polémicas, invertido, ¿no? No, para mí son 4. O 4. Pueden darle invertido, sí, pero. 4 puntos. Ahí está, qué bueno que se haya pagado. Sí, señor. Tan difícil de hacer. Ahí están los 4. La última para Ernesto, si le aguanta. No le aguantó. El novillo cayó y nos fue enquintado 0 puntos. Impresionante, Arturo, Claudia, la cantidad de gente que anda afuera. Nosotros estamos arriba. Y vemos, no sé si a lo mejor hay más gente afuera aquí en la tribuna. Está lleno. Claro, mira qué buena. Mira. Además que ahí tenemos una pantalla gigante también. Carrera corrida. 3 puntos, pues. Corre. La collera 25 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Huanchuli y Felipe Undorraga. El Favela y Huasteca con 26 puntos buenos. Última collera del cuarto animal de la serie. Fíjese en el puntaje, ahí en la pantalla. Son 26. 26 con el que están saliendo al cuarto animal. Ellos... no tendrían que hacer nada. No, y pueden hacer hasta 2 malos. Porque con 20...
con 23 estaría el último. Pueden hacer hasta dos malos para quedar con 24 y todavía están clasificados. Y aún así están clasificados. Pero se van a jugar por ganarse la serie. Es Luis Buenchuli, Felipe Carlos Undurraga en Favela y Huasteca. Esto sí que es raro en, Asociación Colchagua. En la final de en el Champions de Chile, en una serie de Champions de Chile, correr un tercer animal ya clasificado. Felipe la mano. Perdón, cuarto animal. Sí, vino a arriesgar mucho. Pero marca igual. Marca igual. Campeones de la serie hasta ahora, Ortega y Ortega, pero hay que ver qué pasa con Buenchul y Undurraga. Ya están clasificados, pero también podrían pasar arriba. Arriba, Moreno y Ortega también. Moreno y Cortés, también. Ya llegan a 30, Buenchul y Undurraga. Le pusieron 3. Ya están llegando a 30. Y les va a dar el toro. Ahí se les vino para acá, mejor todavía para Luchito. Lucho Buenchul, se busca la mano atrás. Buena línea. Buena la llegada. Bueno, cuando se corre más relajado, ya con el premio en la mano. Ahí está la reiteración, y mira. Y yegua buena. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos. Ya tienen 8 en el bolsillo. 34. 34. Si le pone 3, la va a hacer. Pasan a la punta y se ganan la serie y no alcanza, fíjate. 0 puntos. No se la gana, no puede hacer la tajada. Llegan a 34 y quedan segundos. Primer lugar entonces para San Felipe Ortega y Ortega en Pituca y Loca con 36. Segundo para Buenchul Undurraga en Favela y Huasteca con 34. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Y tercero para Palmas de Peñaflor con Moreno y Cortés en bien pagada dinámica con 30 puntos buenos. En consecuencia, campeones de la serie Yeguas, la collera de la Asociación San Felipe. De Jorge Ortega y Rodrigo Ortega. Jorge, bienvenido a la final de Chile. Gracias, mayor, gracias. Puta, soñado, mire el público que hay. Puta, han pasado muchas cosas en la semana. La yegua llegó lesionada. Tuvo un pequeño percance ahí en la semana. Y imagínense ahora, los dio esto. Puta, no, ni la creo yo todavía. ¿Ustedes tienen pergamino en esa final? Sí, sí, pues, todos los años no son iguales. Nosotros veníamos a tratar de hacer lo mejor posible. Le teníamos harta confianza a la yegua. Soñados, se portaron fabulosos. La llevo a primera temporada, la que corre mi hermano. No, realmente no me lo creo. Fue algo Marcelo, muy, muy, muy lindo. Dime, Arturo. No, felicítelo por todo el esfuerzo. Felicitaciones de Arturo Mansur por el esfuerzo que han hecho, Jorge. Puta, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Celo. Gracias por el apoyo siempre, incondicional. Y vamos a Felipe, que somos grandes amigos todos allá, así que saludo a todos los viejos de San Felipe y feliz de representar a San Felipe. Vale, gracias, Jorge. Jorge Ortega, vamos a... Ello. Rodrigo, ¿emocionado, Rodrigo? Sí, bastante, mucha emoción. Estuvo bonita la serie y nada, harto sentimiento encontrado, así que nada. ¿Qué te parece ya una vez más estar en esa final que hoy ya... Ya le decía a Jorge que ustedes tienen ahí un pergamino, un cuarto animal. Sí, pucha, el rodeo es tan variable que a veces uno puede correr un cuarto animal y todo, pero un rodeo a rodeo no. Y pucha, fue algo inesperado, las yeguas estuvieron casi a punto de no venir a correr por una lesión de la yegua colorada. Así que feliz, se las mandaron las yeguas. Gracias, Rodrigo. Gracias. Rodrigo Ortega, van al paseo ahora de los campeones. Y queremos reiterar nuestros agradecimientos a los señores capataces de la serie Yeguas. Al presidente de la Asociación Curicó, don Iván Guerra, don Alberto Castagnoli de la Asociación Mayeco y don Humberto Vidal de la Asociación Aysén. Fuerte el aplauso para ellos y muchas gracias, caballeros. Saludo para don Benjamín Ramírez, fíjate, un muchacho, niñito, chiquitito, que mañana debuta corriendo en vaca, Juan Pablo, en un rodeo oficial.
¿A qué edad debutaste, Juan Pablo, en las medialunas? A los 12. ¿A los 12? ¿Estaba nervioso la noche anterior? No, ¿sí? Dormí en un, ¿ah?, en un mes, ni antes ni después. Pero fíjate, a los 18 años fue mi primer premio. Corrí 6 años sin... ¿Tanto tiempo, verdad? Sin desfilar. Sí, 6 años ahí, no aflojando. ¿Cuántos años sin premio, Arturo, para llegar a obtener uno? ¿Qué? ¿Cómo? Porque no es necesario. No, increíblemente antes, fíjate. Pero porque corrí con Pocholo y se ganó una serie y se ganó el champion solo. No, yo no tenía Pocholo al lado. Claro. Aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a Pocholito, que se está recuperando. Se quebró, tuvo una lesión tremenda y se está recuperando Pocholito en una lesión de diciembre. Pero ya está mejor. Y es verdad, el primer premio fue con él. Y hizo toda la atajada y yo muero piño y el guacho guacho. No me cabe la menor duda. Gracias, compañero. Faltan 25 minutos para las 9 de la noche. Recién acaba de terminar la serie Yeguas. Las barras están ahí animando con todo a los campeones que están haciendo el paseo de los campeones. Van a recibir sus premios ya. Una serie Yeguas que partió como suavecito, ¿no? Y fue agarrando como vuelo a medida de que se corrían los animales. Terminamos con muy buen puntaje. Lo decíamos, fíjate. Decíamos que iba a ser una serie un poquito más alta. Una serie que se veía con mayores expectativas y así fueron los cortes. De hecho, bueno, termina con 36 puntos, con 34 el segundo lugar. La serie más alta es esta serie Yegua, que tanto nos gusta, Juan Pablo, que la serie Yegua sea sí, la mejor. Sí, sí, porque bueno, son las madres, son la base del criadero y siempre es bueno que hayan hembras que saquen la cara. Y los mismos toros, fíjate, ¿eh? No se ha cambiado los toros, han sido los mismos, el mismo tipo. Pero las yeguas anduvieron a mejor nivel. Incluso terminando casi de noche. O sea, claro. Podríamos hacer el parangón con lo de anoche también. Y los toros lobos, digamos, firmes, pero las yeguas se portaron a mejor nivel que los caballos y la mixta. Bien, nos queda tiempo todavía que esperar para que comience la serie Potros. Les comentábamos que en la ceremonia de inauguración hubo una serie de situaciones importantes, ¿no? Dentro de las cuales también se realizó el gran cuecazo, unas 200 parejas bailando cueca en la medialuna monumental de Rancagua. La verdad es que la imagen fue impresionante. Esto dentro del marco del Campeonato Nacional de Cueca que se está realizando. Durante el año se hicieron las selecciones, los clasificatorios, para que finalmente llegaran las parejas que van a definir quiénes son los campeones nacionales de cueca el sábado. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Ahí hicimos un vivo en una de las cuecas. La verdad es que no solo la imagen de las parejas bailando fue impresionante, sino como la medialuna completa vibraba, ¿cierto?, con el sonido de nuestro baile nacional. Así que... Y otra cueca, se tocó otra cueca. Sí, claro. Se tocó otra porque la gente empezó a pedir. Gritaron el chichichilelele. También. Maravilloso. También, realmente fue muy bonito. Los invitamos a ver las imágenes ahí en nuestras redes sociales. ¿Claudia? @ Campo Abierto TV. Sí, Luchito. Sí. Luis Eduardo, se está en la final de Chile una vez más, Luis Eduardo. Contento, muy feliz. La verdad que una serie muy buena, muy bonita. Y a ver qué ha caído entre los tres, no podemos pedir más. Y cantar la canción nacional de adentro, yo creo que todos los guasos es lo que esperan. Así que muy contento. Vale, muchas gracias. Luis Eduardo Cortés, entonces. Absolutamente. Uno vigente. De los campeones de esta serie. Gracias, Luis Marcelo. ¿Falta alguno de los campeones todavía por conversar, Luis? Me distraje un poquito en eso. Ha conversado con todos, Luchito. Sí, ¿cierto? Y sin la Cata. No, la Cata, de hecho, dijo que iba a subir. Luis Marcelo, sube rápido acá a la caseta de transmisión. Sin la Cata está haciendo más entrevistas. Estamos con Felipe Undurraga. ¿Ah? Ya, los invitamos. Felipe, bueno, felicitaciones. Se llega a la final de Chile. Gracias, Marcelito. Sí, pues imagínate, feliz. Contento por las yeguas, se portaron bien. Teníamos fe en ella, la verdad. Se habían visto bien las yeguas, pues, Felipe. Se habían visto bien, sí, la verdad que se habían visto bien, les teníamos fe y la verdad que estábamos tranquilos. Pero igual siempre, bueno, lo que se necesita en esto, pues, que suerte. Así que hoy día la tuvimos, gracias a Dios. ¿Para la tarde del domingo qué se espera? No, la tarde del domingo correr tranquilo nomás. O sea, hay caballo, por lo menos. Gracias, Felipe. Gracias a usted.
Felipe Undurraga. Bien, la fiesta sigue acá en Rancagua, como les digo, falta toda la serie Potros. Mostrábamos recién con una cámara lo que está sucediendo en los alrededores, muchísima gente afuera, hay restaurantes, cocinería, están los artesanos, hay un rincón de las cantoras también, muy bonito, que lo está haciendo la Bernardita, Mena, Sandra, los invitamos también a escucharlas a ella. Y, por supuesto, a seguirnos a nosotros en las redes sociales para que vean ese cuecazo y también a revisarlo en Rodeo en Vivo y Campo Abierto Televisión. Nos vamos un ratito y ya regresamos. Un poquito. Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile.